buenos días a todos y todas. Bueno, acá estamos en un día de fiesta con nuestro intendente municipal, nuestro secretario, el jefe regional, la inspectora distrital, la inspectora de educación técnica y los directivos. ¿Por qué? Porque hoy tenemos nuevas aulas, nuevos espacios para instituciones educativas. Y eso es lo más importante, la inversión educativa y la pensar que las políticas públicas son para generar dignidad y espacio a nuestros alumnos es por lo que trabajamos todos los días. Así que bueno, quiero que tomen la palabra las autoridades, quienes tienen la decisión, y la escuela, porque me parece que ellos son el verdadero valor del hacer la escuela todos los días junto a los jóvenes y estudiantes. Hola, muy buenos días. La verdad es que es una alegría estar nuevamente en Salto acompañando esto que tiene que ver con ladrillo, ¿no? Efectivamente, ampliar la estructura de una escuela tan importante para el distrito de Salto como es la escuela técnica es una enorme alegría para todo el sistema educativo y no tenemos más que la obligación de acompañar porque efectivamente hay una escuela que crece, que tiene matrícula todos los años incrementando su planta de estudiantes y bueno, la obligación del Estado, en este caso del municipio de Salto, dando respuestas para que efectivamente puedan tener más espacios donde albergar a todos estos nuevos estudiantes. Así que una enorme alegría de estar en Salto y de acompañar este crecimiento. Bueno, contentos. Son tres dependencias nuevas, es un aula nueva y la distribución de dos nuevas dependencias que no hacen ni más ni menos que brindar mejores comodidades edilicias para alumnos, para docentes, para directores, para inspectores, auxiliares y todos los que hacen a la vida y a brindar educación en este establecimiento educativo. Y cada vez que venimos en estos últimos años a una inauguración o a la ampliación de nuevas aulas o a nuevos espacios, uno no para de pensar que hace 4 años estas escuelas estuvieron vacías, porque salimos recién de una pandemia, y seguimos inaugurando escuelas porque Salto no para de crecer, así que nos vemos en la obligación de apostar en educación, que es ni más ni menos que pensar en futuro. Camilo, esta obra se financió con fondos municipales. Con fondos educativos municipales. La inversión de educación viene siendo una política pública del gobierno de la provincia de Buenos Aires y de este gobierno municipal. Y seguramente los gobiernos pasan y mañana habrá otro gobierno que ojalá que lo haga mejor que nosotros. Lo que sí queda es una política pública y una apuesta en educación que va para adelante y que no se va a poder parar. Intendente, una obra de más de 7 millones, ¿no? Yo diría un poquito menos, 5 millones y medio más o menos, un poco más. Están contemplando la división de las aulas y también el aula nueva. El aula tiene un presupuesto de aproximadamente 4 millones y medio, un poquito más, y estuvo la división de aulas que fueron 2 millones y medio. Ahí suman los 7 millones y medio. No, pero yo creo que hay una cosa. Hablamos nosotros, los políticos, pero los políticos empujamos, pero mucho le debemos primero al cuerpo de profesores que hay en esta escuela, que es un cuerpo de profesores de realmente de mucha validez. Y después seguimos apostando, y gracias a los que construyen todo esto. Luz es una de las que construye todo esto, junto con el cuerpo de arquitectos que tiene la Municipalidad de Salto. Y gracias a los distintos directivos que siguen apostando a la educación. Nosotros creemos que la única manera de salir del lugar en que estamos en este momento es con la educación. Y nosotros apostamos a la educación. Si una matrícula acá recién le preguntaba, y yo sabía que me parecía que era alrededor de 800 personas y va a seguir creciendo, en un pueblo que sigue creciendo, que nosotros nos sentimos orgullosos de eso, nosotros tenemos que apostar a seguir haciendo aulas y a seguir haciendo cosas para este querido pueblo. Y es lo que estamos haciendo. Así que es un día de festejos este. ¿Ana Patriarca? No, yo simplemente decir que primero poner en valor lo que hoy está pasando, que en educación todos los días pasan cosas buenas y suceden hechos importantes de toma de decisiones políticas que hacen a la mejora de la educación y a la mejora de la calidad. Estoy acá junto a Natalia Penela, inspectora de secundaria, la directora de la Escuela Técnica, junto con su equipo directivo acá. Y en realidad todo esto cuando lo pensamos y llevamos la necesidad del municipio, a Ricardo, a Camilo, a Cristina, nos dicen, es necesario, allá vamos. ¿Nos falta más? Como siempre dice el cura, falta más, sí. Pero este es el camino y este es ya un camino recorrido y habilitado con un aula, con el desdoblamiento de dos más, invirtiendo y creyendo en la educación como el modo posible de transformar el mundo. Así que agradecida directora, para, claro. Sí.
Bueno, en primer momento agradecer a todos, porque desde que transmitimos la necesidad tuvimos el acompañamiento por cómo correspondía llevar adelante la necesidad y la solicitud de ampliación. Así que para nosotros es fundamental que hoy nos encontremos acá dando la inauguración a estos nuevos espacios. Los chicos los vemos, recorren el nuevo aula, el taller, felices de un nuevo espacio que se construye para ellos. Así que bueno, dar respuesta a este crecimiento, a estas familias que eligen la educación técnico-profesional para sus hijos y que estemos acompañados de las autoridades, es un placer y es un día de alegría, así que los invitamos a iniciar el acto de apertura y de inauguración. Inspectora Penela, inspectora de secundaria. Bueno, buenos días a todos. La verdad es que estamos acá en un momento de celebración y muy contentos de esto, ¿no? De que poder seguir acompañando en el distrito de Salto, que tenemos un entorno socioproductivo en crecimiento, como siempre manifiesta la inspectora distrital, y el municipio ya no es un distrito exclusivamente agrícola, sino que se ha transformado en un distrito agroindustrial. Entonces tenemos un gran desarrollo en la parte de industrias, de poder seguir fortaleciendo la formación de técnicos, ¿no? Y que puedan insertarse en el entorno socioproductivo, seguir fortaleciendo la vinculación educación y trabajo. Para nosotros es muy importante.